Noticias importantes de los cracks del PSG. Empezamos por Leo Messi. El Paris Saint-Germain, después de 3 victorias seguidas, sufrió un inesperado empate en el Parque de los Príncipes frente al Mónaco. El cuadro del Principado le puso las cosas difíciles a los del Galtier y acabaron sacando un punto. Los visitantes se adelantaron con un gol de Volland a los 20 minutos y Neymar, ya en el minuto 70, igualó la contienda desde el punto de penalti. Los parisinos tenían tiempo para darle la vuelta al choque, pero no lo consiguieron. Messi, una de las figuras del equipo de Galtier, se topó con el poste en la primera parte en un remate con la zurda y colaboró en la pena máxima que le hicieron a Ney. Tener al argentino en el campo siempre es sinónimo de peligro para el rival, y su entrenador, de forma sorprendente, decidió quitarlo. En el minuto 86, Galtier le dio indicaciones a Pablo Sarabia y el cuarto árbitro levantó el cartel con el número 30, el de Leo. El rosarino miró hacia abajo en dirección a la zona de banquillos y saludó tanto a su compañero como a su técnico. Su cara, ya sentado, era todo un poema. Y es que aquí podéis ver la cara de decepción de Leo Messi tras ser sustituido por Galtier en el minuto 86 de partido con 1-1 en el marcador. Vamos a hablar ahora de los otros dos compañeros de delantera de Messi en el PSG. Y es que ayer hubo un nuevo episodio en lo que se refiere a los penaltis. El entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ha aclarado de nuevo el jugador de su equipo que va a ser el encargado de lanzar los penaltis, y el elegido es Kylian Mbappé. Pero en el partido que ha jugado el conjunto en la capital de Francia frente al Mónaco, ha sido Neymar el que ha tirado la pena máxima. La jerarquía es que Kylian es el número uno para tirar los penaltis y Neymar el dos, ha dicho el técnico parisino en el micrófono de Prime Video. Vi que Kylian fue a felicitar a Ney con mucho gusto. Así debe ser. Ellos también son grandes jugadores, también les toca a ellos sentir lo que está pasando. Lo más importante es que Ney le disparó y le marcó, y que Kylian va a felicitar a Ney, ha añadido. Tras el tanto de hoy, Neymar sigue siendo el máximo goleador de la Ligue 1 con 6 goles, aventajando en 2 al segundo, que es su compañero de equipo Kylian Mbappé, que lleva 4. El jugador brasileño lleva 8 goles en los 5 partidos que ha jugado esta temporada. Por tanto, Galtier, que de nuevo confirma como número 1 en los penaltis a Mbappé, pero Neymar sigue lanzándolos. La llegada de Fabián Ruiz al Paris Saint-Germain es cuestión de tiempo. El jugador andaluz abandonará Nápoles para marcharse a la capital francesa de manera inminente. El mediocentro español continuará dando pasos en su carrera profesional. Según Le Parisien, el canterano bético aterrizará el próximo lunes en París para firmar su nuevo contrato hasta 2027. Además, el mismo medio avanzó que el cuadro galo abonará 25 millones de euros por el centrocampista palaciego. Fabián llega al sur de Italia en el verano de 2018, cuya cláusula de rescisión era de 30 millones. El mediocentro le restaba un año de contrato con el conjunto napolitano, con el que no ha llegado a un acuerdo para renovar, motivo por el que el club presidido por Aurelio Di Laurentiis decidiera traspasarlo. El Real Betis también sacará rédito de esta operación. El club verdiblanco tiene derecho a percibir un 4,5% del importe del precio del acuerdo por derechos de formación, ya que estuvo en su cantera entre los 12 y los 22 años.